¿Te encanta la oportunidad de competir y las sensaciones positivas que conlleva? Esto es la activación positiva. Es decir, cuando nos activamos, cuando tenemos emociones positivas, pensamientos positivos, nos sentimos bien con lo que estamos haciendo. Vemos un reto, una oportunidad, la satisfacción de competir, de compartir esa experiencia con nuestros compañeros, con nuestro equipo, con nuestros familiares, ¿vale? Poder demostrar esas habilidades que tenemos, esa maestría, lo que nos lleva a un estado de flow, ¿vale? Pero esto realmente, aquí nos vamos a centrar en todo eso que nos lleva a activarnos. Y quiere decir que sea positivo, quiere decir que nuestro rendimiento vaya a ser positivo. Pues no necesariamente. ¿Qué características tiene esa activación positiva? Pues que es más lenta. Como nos sentimos bien, digamos que no nos revolucionamos y no nos activamos como cuando tenemos miedo o algo no nos está gustando, mientras que si tenemos esas emociones positivas, pues nuestra activación va subiendo paulatinamente y entonces nos vamos encontrando bien, vamos rindiendo mejor. En mi vídeo de nivel de activación y rendimiento te explico detalladamente cuál es la relación entre el nivel de activación y rendimiento. Lo puedes ver en las tarjetas y puedes ver el vídeo de activación negativa para saber que es justo todo lo contrario. Pero vamos con esa activación positiva. Esta es la que se da cuando tienes esos pensamientos, esa satisfacción por la competición, por el reto, por hacerlo bien, por disfrutar del deporte, del ejercicio físico que estás haciendo, ¿vale? Aquí, como ves en la gráfica, tiene una subida mucho más lenta, ¿vale? Esa subida del rendimiento, esa subida de la activación es mucho más lenta y la subida del rendimiento también es más lenta. Pero lo bueno es que cuando llegamos a nuestra zona óptima es más fácil mantenernos ahí, en esa zona óptima. Y es más difícil salirnos de ella, porque también como sube más lentamente esa activación, también en caso de que nos pasemos, nuestro rendimiento va a bajar también más lentamente. ¿Y cuáles son las características de la gráfica de activación positiva y rendimiento? Pues la activación positiva cuando estamos con una activación muy baja, pues es mucho más lenta, sube mucho más lenta, ¿no? Cuando queremos motivarnos ahí por empezar, por hacerlo bien, por tal, pues nos cuesta mucho más, entonces nuestro rendimiento sube más lentamente. Pero una vez que hemos subido y que estamos ahí en nuestra zona óptima, pues es más fácil quedarnos en esa zona, ¿vale? Es más difícil que nos salgamos de la curva y que nuestro rendimiento caiga en picado. Entonces, cuando a lo mejor no deberíamos usar tanto esta activación positiva, pues precisamente en los momentos entre set y set, entre ese calentamiento inicial antes de tu competición, porque ahí te va a costar más subir tu activación. ¿Y cuándo sí que la tenemos que utilizar? Pues una vez que ya hemos subido, que ya estamos rindiendo bien y que nos encontramos bien, pues ahí cambiar a este reto, a esta satisfacción por el deporte, por hacerlo bien con los compañeros, con el entrenador, esas emociones positivas, pues es donde las tienes que utilizar, ¿vale? Para que no te salgas de la gráfica. Como ves, la zona óptima es más grande cuando utilizas la activación positiva que cuando utilizas la activación negativa, ¿vale? Puedes ver la activación negativa en otro vídeo. Y eso es todo. Así que observa cómo es tu activación positiva y tu rendimiento en la competición. Déjame en los comentarios cuándo lo has utilizado, ya sea de forma consciente o inconsciente, y si te ha funcionado o no, y qué problemas le has visto. Pues nada, un saludo y pasa buen día. Hasta luego.